Es un mal endémic. Desde que uno era ben chico, te recuerda que el Valencia, después de una gran victoria, le costaba siempre el partido siguiente. A mes, si es contra un rival de poca entidad, como el Español, que venía a Mestalla y que estaría a punto de endurse un empate capa a Cornellá. El Valencia ha de comenzar a interiorizar una idea. No va a un gol de diferencia, va a mig gol. Porque en un gol que te facha el Español, si no te enfaca, pases. Pero con que el Español te facha un gol, estás fuera. Y por tanto, el Valencia ha de comenzar a interiorizar que a eso de los gols dobles en camp contrario fan que las diferencias de 2 a 1 o de 3 a 2 no siguen un gol. Si más no, la realidad es que es mig gol el que duele Valencia para Cornellá. Y es porque se habrá de intentar ir a Cornellá con una actitud diferente y con un ser muy diferente al de hoy. Porque hoy el Valencia ha tornado a ganar porque tiene mejores jugadores. No es una cuestión casual que tú tengas a un futbolista que sea capaz de tocarla davant de dos centrales en el primer pal y una tercera que aparega del Norres para inventarse un penal. Guanyes porque tienes mejores futbolistas. Y para eso el Valencia, a mi mejor plantilla, ha de tener la actitud necesaria para continuar avanzando en esta Copa del Rey y no dejarse sorprendre por un Español que vuelve a posar las cosas muy difíciles. Es decir, que el Valencia Club de Fútbol ha de tirar de actitud, que no de galones, para intentar pasar el próximo partido en la tornada a Cornellá.